Oaxaca Expresa de Magdalena Jaltepec, al inicio de estas festividades en este 2014 con el ciudadano presidente municipal y con los integrantes de su cabildo. Señor presidente, algo que quiera comentarle para todo el mundo respecto del inicio de esta gran fiesta en esta zona de la Mixteca. Sí, pues antes que nada, a nombre del pueblo de Magdalena Jaltepec y como autoridades que representamos acá en el pueblo de Magdalena Jaltepec y con el apoyo de los ciudadanos, pues hoy se da inicio a la festividad de la patrona Santa María Magdalena y que pues inicia con la rendida de culto que corresponde a la comunidad de Hidalgo, de la Virgen de Santa Catalina, mártir, y acompañada de pues otras agencias aledañas a la comunidad y que pues con esa fe y el respeto que se merecen, pues son bienvenidos, ya que hoy iniciamos la festividad y por parte de la autoridad, que en coordinación con los padrinos, madrinas de calenda, mayordomos, comisión de festejos, aviación social y bueno, y todos los ciudadanos en general que pues aportan su granito de arena para llevar a cabo la festividad, que pues iniciamos desde nuestra fecha 12 de julio del 2014 y terminamos el 23 de julio del mismo año, pero pues todas las comunidades, hoy le tocó la comunidad de Hidalgo y sigue la comunidad de San Isidro, de San Miguel, de Morelos, de Guadalupe Victoria, El Venado, La Unión, Buenavista, el barrio de Linda Vista de Jesús, del Rosario, y terminando las rendidas de culto, pues inicia el día 20, es la calenda floral, pues ahora sí, en honor a nuestra patrona Santa María Magdalena, con la participación de las madrinas, padrinos, mayordomos, ahí participan la cabalgata, comisión de acción social, autoridades y pueblo en general, ya que pues esta tradición, esta fe que se tiene no es de ahorita, es de hace muchísimos años que pues se ha venido conservando y nuestra fe, nuestra tradición nos lleva en una armonía de paz, de tranquilidad y que vivimos un pueblo unido que pues espero que así lo siga en lo sucesivo y que la invitación para todos hasta donde este medio de comunicación tenga cobertura pues quedan invitados a la festividad, ya que pues hay bonitos eventos, el día de la calenda pues las madrinas pues hay bonitos obsequios, la celebración, lo que corresponde a la misa del día de las madrinas, siguen los mayordomos, también por ahí participan la organización del día 21 por el ciudadano Rufo Garzón con su esposa y que se lleva a cabo la Guelaguetza, que ya tiene aproximadamente 22 años que se ha venido el ciudadano participando y lo va a venir y viene con esa misma con ese mismo apoyo de seguir participando el día 21, el día 22, pues bonitos eventos como pelota mixteca, fútbol, básquetbol, tradicional jaripeo ranchero. Y por la tarde pues un bonito baile organizado por la Comisión de Acción Social y pues quedan invitados todos los ciudadanos, ciudadanas y donde quiera que se encuentren, ojalá nos pudieran visitar, que aquí el pueblo de Magdalena de Jaltepec lo recibe con los brazos abiertos y esperemos que aquí estén con nosotros. Gracias, estamos como autoridades, con el respeto para todos y aquí esperemos que nos visiten. Sí, un cordial saludo a todos los familiares que se encuentran lejos, en diferentes lados, para que ellos puedan visitarnos y que estén bien. Los mejores deseos que le desea el Ayuntamiento de Magdalena Jaltepec. Bueno, dentro de la festividad de Magdalena Jaltepec, una parte importante es la mayordomía, los mayordomos y las madrinas de calenda que con su presencia engalanan esta formidable fiesta en honor a Santa María Magdalena. Y el representante de los mayordomos o primer mayordomo con nosotros, quisiera compartirle a el mundo, porque este medio abarca bastantes lugares,
¿Qué es lo que prepara la mayordomía y las madrinas de calenda para esta festividad aquí en Magdalena Jaltepec en este 2014? Buenas tardes, y en nombre de los mayordomos, los compañeros mayordomos, les hacemos una atenta invitación para que nos acompañen en nuestras festividades que se llevan a cabo, principalmente las religiosas, y de ahí los demás eventos que están preparando los demás compañeros, ya sea con las madrinas y la acción social, que es Profestejos. De hecho, estas celebraciones pues ya llevarán cuántos años que se llevan a cabo, y por lo regular pues nosotros lleva uno esa tradición de seguirla a que no se pierda. Por eso se les hace una atenta invitación a todos, a los que están lejos, que no pueden asistir con nosotros, pero tienen familiares en su pueblo, en sus propias familias de aquí de Magdalena Jaltepec, de los ranchos y de otras comunidades que nos visitan, se les hacemos la atenta invitación. Así como lo ha hecho la autoridad, así se les hacemos nosotros saber para que nos acompañen. Gracias, señor Marudón. Bueno, las madrinas de calenda, parte importante dentro de esta fiesta. Y quisiera que pudiera darnos un comentario para los que no conocen la festividad de esta población. ¿Qué es lo que esperan los que lleguen a visitar este gran y hermoso pueblo? Bueno, buenas tardes. Nosotros somos las madrinas de calenda. Participamos con la calenda floral que se hace el 20 de julio, que iniciamos nosotros, y hacemos un recorrido alrededor del pueblo de Magdalena Jaltepec. Y en cada una de esas paradas nosotros regalamos obsequios a toda la comunidad y toda la población que nos visita. Y al otro día, el lunes 21, hacemos nuestra misa de calenda. De igual forma, damos obsequios a toda la población que nos visita y nos acompaña a la misa. Y pues lo hacemos con mucho gusto, traemos vestidos de acuerdo a la región, en este caso de Magdalena Jaltepec. Y también nos vestimos con otro, al otro día en la calenda nos vestimos, en la misa de calenda nos vestimos con otro traje regional. Y nosotros tratamos de que la fiesta vaya alegre, en armonía, con la música vamos bailando y vamos dando obsequios a todos los que nos van a acompañar. Bueno, mire, hoy inicia la fiesta de Santa María Magdalena. Las madrinas, pues hacemos una cordial invitación a todos los visitantes, que son bien recibidos con los brazos abiertos, los que nos visitan de otros lugares. Y pues como lo dijo aquí la compañera, es una tradición de hace muchos años, la traemos de antaño, ¿no? De generación en generación, desde que somos pequeñas. Bueno, yo soy una persona adulta, pero afortunadamente me nombraron de madrina y estoy con mucho gusto sirviéndole a Santa María Magdalena. En lo poco o mucho que podamos, estamos haciéndolo de corazón. Y toda la gente que viene a visitarnos es bienvenida. Gracias. Bueno, Magdalena Jaltepec abre sus brazos al mundo a través de sus grandes festividades. Gente bien nacida, de un corazón abierto, generoso, sobre todo porque en esta comunidad todos los que vienen son bienvenidos, no hay distinción, y esto es lo que caracteriza a esta hermosa gente de este bello municipio del estado de Oaxaca, Magdalena Jaltepec. Para Oaxaca Expresa. En este lugar de la iglesia, gracias primero le doy a Dios mi Creador, que ha permitido que yo también esté formando parte del cabildo del Ayuntamiento de Magdalena Jaltepec. Le damos los sinceros agradecimientos a la organización que ha preparado este pan de cada día para que todos nosotros lo participemos, iniciando la fiesta de la patrona Santa Magdalena,
que es la que nos está, la tenemos aquí como protectora y patrona de este lugar. Asimismo, de esa manera le agradecemos también a mi compadre que está aquí presente, también comité eclesiástico y todos los que se organizan para poder hacer esta fiesta. Hoy aquí, vista del presidente municipal, que nos honra con su presencia, los regidores también que nos acompañan, a la gente que está presente y todos los que nos encontramos, que hemos participado por este pan de cada día, le damos los sinceros agradecimientos a Dios y a todas las personas que han preparado y ustedes que han organizado, compadre, y todos los que están presentes. Pues, compadre, compañero, presidente, ciudadano regidor, yo aquí a nombre pues de mi compadre Aurelio, que representa a las madrinas de Calenda, aquí el señor Antonio, también que representa a los mayordomos, ellos en verdad primeramente dan gracias a Dios y después de Dios a ustedes, porque como máximas autoridades de nuestro pueblo de Magdalena, Jaltepec, han dado inicio para recibir a estas comunidades que nos visitan, como es el Cortijo, Nuevo Morelos, Añuma, la comunidad de Santa Catalina, que es de Hidalgo, que vienen encabezando ellos también, para que en este primer día que se le rinde culto a nuestra patrona Santa María Magdalena, ustedes hayan hecho acto de presencia juntamente con ellos, porque la verdad, lo primero son las autoridades que van por delante de cada uno de nosotros, porque en ellos tenemos el respaldo, y es aquí en estos momentos donde ustedes tienen a las señoritas madrinas, a los señores mayordomos, que de verdad están haciendo un esfuerzo bastante grande para cumplir con esos designios y voluntad del pueblo. Ellos en este día han compartido con ustedes y con toda la gente que nos ha visitado este pan de cada día. Los mayordomos y padrinos se han unido para compartir ese pan de cada día, y ustedes, así como lo han recibido, ellos también esperan que les haga un buen provecho a cada uno de ustedes y con todos los que hayan compartido estos sagrados alimentos. Son mis palabras que yo les puedo dirigir a cada uno de ustedes y a todo el cabildo en general, a nombre de las señoritas madrinas, señores padrinos y señores mayordomos. Muchísimas gracias.